todas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Ariadna, pero estaría muy, muy, muy feliz de que me digas Ari. No. Y bueno, en el video de hoy, creo que ahorita sí vamos a ir a Coppel. No tenía pensado ir ahorita, creí que íbamos a ir en la tarde, pero pues como salimos al súper, pues ya de una vez mejor vamos a ir y vamos a ir a un súper que está cerca para hacer la despensa básica de la casa, porque ya no tenemos jamón, queso, o sea, cosas básicas. Entonces eso es lo que vamos a comprar y vamos a aprovechar la vuelta para pasar a Coppel y ver si en el Coppel que vamos a ir está lo que quiero para mi bebé, bueno, lo que queremos. Y pues nada, entonces acompáñenos, espero que les guste mucho este video. Y bueno, lo primero que había en este Coppel eran estas preciosas, preciosas decoraciones. La verdad, estaban hermosísimas. No las pude ver así tan detalladamente porque íbamos buscando el regalo de mi bebé. Pero sí vi una que otra cosa que me gustó muchísimo. Y ahorita que estoy editando el video también volví a ver así como que cosas que me gustaron mucho. Yo creo que voy a revisar por un par de cosas. Si es así, pues se los voy a grabar. Y de hecho cuando vaya a recoger el regalo, porque sí le compramos algo, ya teníamos la idea de lo que queríamos comprar y sí lo encontramos en esta tienda, pero nos lo mandaban. O sea, bueno, sí estaba en exhibición, pero solo era lo de exhibición y ya nuevo nos los tenían que mandar. Va a llegar el sábado, así que el sábado voy a regresar a este lugar y yo creo que voy a ver más cositas para ver si me compro algo porque me gustaron varias cosas. Igual esta lámpara está súper, súper bonita. A mí me gustaría tener una pues así más o menos parecida en la sala. Esta yo siento que está muy elegante como para la decoración que tengo en mi casa, aunque también está muy bonita. Me pasé a ver los tapetes para ver si había uno que me guste y la verdad es que no me gustó como que mucho. Pero sí estoy en busca de un tapete para la sala. Habían muchas plantas artificiales bien bonitas y sobre todo esta. Esta me gustó muchísimo como para la entrada de mi casa. Solo que como están los perros no sé qué tan bien le vaya. Y me puse a ver aquí los asadores porque les había comentado que mi esposo quiere uno. Este me gustó mucho pero no tiene como que la tapa para estar recibiendo pues el cochambre y este sí. Solo que no lo medí y le dije a mi esposo, pero como que no me hizo caso, así que ni lo quiere tanto yo creo. En esta parte habían muchísimos cuadros bien bonitos y este se me hizo de buen precio porque el que está aquí arribita es del mismo tamaño y está como que lo quinto más caro. Entonces siento que el otro pues estaba a buen precio y realmente lo único que necesitas yo creo que es el marco porque todas esas imágenes están en Pinterest. Así que si alguien sabe dónde conseguir estos marcos así, me gustaría que me digan porque tengo una idea que me ha metido en la cabeza mucho tiempo y yo creo que estoy segura ya para poder hacerla, pero necesito saber dónde hay marcos así que tengan buen precio y estén pues de buena calidad. Yo me la puedo pasar horas y horas viendo decoraciones, de verdad que se me hace súper bonito todo lo que venden. Ese perchero me gustó mucho. Y también estaba viendo las freidoras, solo que estas como que no me gustaron. Si ustedes conocen una que sea buena y sea de gran capacidad, me gustaría que me digan. Y ya ustedes saben, cuando vas con un niño, él siempre, siempre se quiere subir a todos los cochecitos que hay. Y de hecho estábamos en búsqueda de una moto que vimos en internet y que solo había en esta tienda. Y sí la encontramos, solo que les digo que llega hasta el sábado, entonces hay que ir a buscarla. Es esta, la verdad él se emocionó mucho y le gustó muchísimo. Y ya llegamos a la casa, no fuimos al súper porque mi bebé se quedó dormido, entonces mejor vinimos a la casa. Aparte estaba bien fastidiado, se iba a fastidiar más en el súper. Y pues venimos, se durmió un rato y estuvimos echando la flojera hasta que se despertó. Y como ya se despertó, pues vamos a ir a comer. Y ya más al rato yo creo que vamos a ir al súper porque sí necesitamos despensa básica. Bueno, y como vieron, fuimos al súper y les voy a mostrar lo que compramos. Compramos dos cajas de leche, un cereal,
compré café porque ya no tenía, compré este grande para que no se me acabe. Compramos también queso, jamón, unos focos. Es que este en luz cálida me sirve porque tengo una lamparita que me sobra. Bueno, no me sobra, sino que no tiene foco, entonces necesitaba un foco para la lamparita, para ponerla en el cuarto. También compramos este blanco de repuesto. Compré unas almohadillas para desmaquillarme, una fibra, esta fibra es de nosotros, una fibra de scotch. Esto lo necesitaba y mi esposo se acordó y lo compró porque yo no vi que lo agarrara, pero sí lo necesitaba y se me había olvidado. También compré pan porque se me antojó comer pan ahorita que está lloviendo. Yo creo que porque está lloviendo se me antojó. Y este pan Bimbo también para hacer sándwiches o hacerlo tostado o algo así. Y ya son cosas bien básicas como para desayunos o cenas porque ya no teníamos esto y nos hacía falta en unos días. Pronto queremos aprovechar la promoción que tiene Soriana de que hay cosas al 3x2 o con mucho descuento. Entonces queremos ir ahí y comprar jabón o cosas así que necesitamos en más cantidad. Ahorita solo compramos lo básico, lo que nos urgía, y también cosas que se echan a perder rápido, como por ejemplo el jamón, pues no puedo traer tanto porque luego se me echa a perder, igual el queso. Alguien se robó el queso. A Farid le gusta muchísimo el queso. ¿Quieres queso? Te lo abro, dámelo. Y como estaba lloviendo, aproveché para sacar mis plantas. Siempre que está lloviendo me fijo si mis plantas necesitan agua. Y pues las plantas teléfono, la verdad, son muy agradecidas con el agua. Si tú las riegas, obviamente no hay que encharcarlas, pero si las riegas frecuentemente crecen más rápido. Eso es lo que me he dado cuenta. Así que las saqué. Saqué todas las que tenía en interior. Y pues ya las de exterior, pues solitas se riegan ahí. Pero si no llueve, las de exterior las riego cada 2 días aproximadamente, máximo cada 3 días, porque si no se me marchitan en que hay mucho calor y hay mucho sol, entonces trato de regarlas frecuentemente, pero pues si llueve, solitas se riegan. Y saqué mis plantas para que aprovechen el agua de la lluvia. Nada más me faltó esta, pero es que esta no tiene dónde desagua. Desagüe, entonces no la puedo encharcar, solo le he hecho la cantidad suficiente para que no se pudran las raíces, pero pues esté bien hidratada. Pero esta le eché ayer, entonces no me preocupa que no se moje. Ahorita que saqué las plantas, siento vacía mi casa, se siente vacía, como que necesita eso verde que aportan las plantas. Y pues bueno, ahorita yo creo que ya me voy a bañar porque pues me siento bien sucia. Y vamos a ver unas películas. Todos los días hemos estado viendo películas, pero a mí me gusta mucho ese plan. Y bueno, como ya no voy a hacer nada, hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!